Señoras, señores, buenas noches. Buenas noches. Esta noche, nosotros, humildes actores del siglo XXI, nos presentamos ante ustedes para contarles algunas cosas. Cosas que tuvieron lugar aquí, sobre este suelo que pisamos, hace 900 años, en Barbastro. Contaremos lo que ocurrió desde el año 1035 hasta el año 1137. Solamente 100 años. Un siglo crucial para nuestra historia. ¿Qué hubo de pasar para que, en tan corto lapso de tiempo, Aragón pasase de ser un minúsculo estado a dominar los vastos territorios de la corona de Aragón? Muchas cosas hubieron de pasar. Y algunas de las más importantes tuvieron lugar aquí, sobre estas rocas, en Barbastro. Les proponemos, pues, un viaje en el tiempo. Un viaje a través de nuestra historia. Historia de la que apenas recordamos algunos nombres repetidos y seguro que olvidados de nuestra época de escolares, porque ¿quién recuerda la historia de Aragón que estudió en el colegio? ¿Usted la recuerda? ¿O usted quizá la recuerda? La mayoría de ustedes pone cara de no recordar nada más allá de los reyes católicos. Los nombres de nuestra historia nos resultan familiares tan solo por servir para nombrar plazas, calles, hoteles, nombres cercanos, Sancho Ramírez, Ermengol de Urgel y otros más lejanos. Guillaume de Poitiers, duque de Aquitania, Guillaume de Montreuil, enviado del Papa, Robert Crespin, caballero normando, hombres de los que nada sabemos ahora, pero que fueron decisivos en estas tierras hace más de 900 años. Sus hechos están en los libros, sus caras en los retratos. Son los grandes nombres de la historia. Pero queremos advertir al espectador que entre las páginas de esta historia, de todas las historias, detrás de los grandes nombres, nos encontramos también la sangre, el sufrimiento y, en definitiva, la vida de los ciudadanos de a pie. En este viaje en el tiempo, no queremos olvidarnos de ellos, de la gente como usted, gente anónima que vivió aquí. Gente que tiene una historia que jamás será contada en los libros de historia. Bueno, nuestro viaje está a punto de comenzar. La partida en el año 1035, año de la fundación del Reino de Aragón. Un pequeño estado rodeado de tierras moras. Y ahora les pedimos, por favor, que cierren los ojos. Eso es, solo un instante. Todos con los ojos cerrados, por favor. Señora, usted también, que la estoy viendo. Cierre los ojos. Cerremos. Ojos cerraditos. Todos un instante. E imaginen que somos una compañía de faranduleros de la Edad Media. ¿Están listos? Pues prepárense, porque nuestro viaje está a punto de comenzar. Música. De comediantes. Por favor, unas monedas para que podamos seguir relatando noticias por toda la cristiandad, por favor. ¡Guzmán! ¡El buen Guzmán! ¡El cómico más famoso del reino de Aragón! Oh, ¡barra! Y el gran Gastón. El mejor divertimento de las tropas de Marcus Tolosán.
Soldados habrá cerca cuando rondan los parajes los cómicos francos. ¿No erráis en vuestro juicio, no? Y emparando por estos lares, que menos que pedir unos dineritos a las buenas gentes de Barbados. ¡Oh, ya se le soltó la lengua! Ay, vuesas mercedes han de conocer al gran Mudarra, el cómico moro más hablador. Pero bueno, ¿qué trae a un moro reconocido por estas tierras cristianas? ¿No teme que le arranquen la lengua por contar historias contrarias a la fe cristiana? Prefiero vivir sin lengua antes que pasar fatigas en tierras duras. No son buenos años para nuestros dominios. Vuestro rey, Alfonso I, es reconocido como el batallador. Hace mucho tiempo que no se deja ese empeño de quitarnos nuestras posesiones. Si sigue así, pronto habremos de marchar. Pero dicen que no a mucho hubo de tener una mala derrota en el intento de la conquista de Fraga, ¿no? Sí, su única batalla perdida. Corren noticias de que está herido, pero los más no lo creen. Y aunque ya pasa de los 60 años, tiene la fuerza de un toro. Y hay gentes que juran que es el mismísimo Satán. ¡Mudarra, Mudarra! ¡Que estas son tierras cristianas, Mudarra! Disculpe, perdone, perdone la concurrencia, mas como buen comediante, yo solo cuento lo que se cuenta, que ni quito ni pongo razones a unos ni pues a otros. Que van, déjalo, igual, ¿no? Déjalo. No sería mala cosa que Mudarra nos relatara la famosa batalla de Fraga que en estos días trae en vilo al reino. Sea que estas gentes seguro que están deseosos de saber el futuro de nuestro rey Alfonso I. Pero ya que la fortuna nos ha reunido en esta noble villa, será menester que relatemos el muy famoso y terrible caso del sitio de Barbastro, conocido en todo el orbe. Guzmán, Guzmán, Guzmán. ¿Qué? Eso vino a pasar hace mucho tiempo. Pero todavía andáis contando historias de hace un siglo. Es preciso mudar y dejar de referir cosas tan viejas. ¡Calle, calle el moro, calle el moro! Y sea más prudente. Que estas gentes seguro que tienen placer en escuchar sucesos tan notables, aunque haga más de un siglo que sucedieran. Calle el moro, que en terminando la representación repartiremos con él los beneficios como buenos cristianos. Sea. Más he de decir que si hay reparto, no quiero que sea al modo de los cristianos, porque siendo yo moro y de natural desconfiado, no me contentaría con un reparto de esta calaña. Y menos siendo un judío del que todo se ha sabido. Mudarra, Mudarra, il faut commencer, hemos de comenzar. Tambor. Oigan los que poco saben y estremezcan el sentido al escuchar la noticia de este grande sucedido. Desde Roma hasta Tolosa el mundo hemos conmovido, relatando esta conquista, volviéndola del olvido. Sangrientos fueron los hechos, nadie lo hubiera querido. Muchos moros y cristianos en Barbastro han fenecido. ¡Música! No, ¿no me ha dicho algo de Barbastro? ¿Que no sabe usted cómo era esta villa en el año que nombro? Me parece que sí, señora. Esa señora de pagar dos dinares más, ¿eh? ¡Tambor! ¿Mira? Quiero Barbastro nombrar villa mora y codiciada. Quiero Barbastro nombrar la mejor fortificada por tener grandes tesoros y estar bien amurallada. Quiero Barbastro nombrar villa mora y codiciada por los reyes de Aragón, que la quieren ver tomada. ¡Música! ¿Qué dice usted, caballero, ahora? ¿Cómo? ¿Qué dice del reino de Aragón? Ah, un momento, un momento. ¿Qué dice del reino de Aragón?
¿Que no sabe usted cómo era el reino de Aragón en este año que nombro? Bueno, pues prepárense todos, porque me parece que hemos de comenzar la historia desde el principio. Música. Ha muerto Sancho el Mayor en el año 35. Todo el reino se reparte para sus cuatro hijos. Para García, Navarra, reino vasto y conocido. Castilla es para Fernando, sus ciudades y castillos. Para Gonzalo, el Sobrambe, con sus montañas y ríos. También dice el testamento que Sancho el Mayor ha escrito que el condado de Aragón le deba ser concedido al más pequeño de todos, a su hijo Don Ramiro. Desde ahora, rey de Aragón, señor de pobres y ricos. No se conformaba el rey con el reino que ha obtenido y quiso hacerlo más grande a expensas de sus vecinos, los reinos moros del sur, que serán sus enemigos. ¡Música! Quiso Ramiro hacer su primera gran conquista. Se ha de poner cerco a Graves. Barbastro queda a la vista. Llegan tropas castellanas para impedir la conquista. Sadada se llama el moro, amigo de la mentira. Va vestido de cristiano, como aragonés se alista. Se coloca junto al rey y no lo deja de vista. Llega el rey bien protegido y va armado de tal guisa que arrozarlo con la espada nunca nadie osaría. Pero el moro no se asusta y la lanza que blandía fue a clavársela en ojo, la parte no protegida. Muerto quedó Ramiro sobre las piedras que hacía. Huyan los aragoneses a sus montañas malditas, pues muerto dejé al rey sobre la tierra baldía. ¡Música!